En 1912, Ramón López Velarde llega a la Ciudad de México acompañado de su hermano Jesús. Después de trabajar brevemente en un juzgado, decide renunciar para dedicarse a la literatura y al periodismo. Más tarde será profesor de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria. En febrero de 1916 publica su primer libro de poemas titulado La Sangre Devota. El libro es recibido con gran entusiasmo por lectores y escritores. Aquella madrugada apareció el amor tras de su reja y la dejó lavada con el cristal cerúleo de su pozo. Todavía dentro de mi alma hay un gozo fluido de mujer madrugadora que riega su ventana y la decora. Rejas depositarias de aquellos soliloquios de noctívago y de mi donjuanismo adolescente, que yo os mire de nuevo, oh ventanas abiertas al oriente.